desde Phoenix, Arizona, para toda la Unión Americana, México, Centroamérica, Sudamérica, las Europas, y aunque usted no lo crea, también para China, el programa número uno. Sí, el programa número uno, porque no hay dos. Locos por Cristo Live. Prepárate para pasar un momento espectacular. Y ahora los dejamos con el conductor y cantautor católico mundialmente desconocido, Héctor García, en el programa de Locos por Cristo Live. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de Locos por Cristo Live desde la ciudad de Phoenix, Arizona. Hoy estamos estrenando micrófono, un micrófono que se escucha de peluche. Bueno, por lo menos eso pienso yo, que se escucha de peluche. No sé si se escucha de peluche o no, pero yo creo que sí se escucha de peluche. Mis hermanos, estamos en el programa de Locos por Cristo Live. Muy contentos, muy felices. Es el programa, creo que el número 14, con este nuevo concepto, con esta nueva idea, con este nuevo background, con nuevos participantes, con nuevos... gente que está apoyando el programa. Y pues la verdad, bien contentos, porque pues Dios nos permite hoy, mis hermanos, con todo el coronavirus, tener un día más de vida. Que hay mucha gente que la verdad la ha sufrido de una manera terrible con este virus, pero gracias a Dios, Dios nos ha permitido hoy tener un programa más. Un programa más, tenemos vida. Y la verdad, con eso ya tenemos por qué darle gracias a Dios. Hay gente que está esperando cosas más grandes que eso. Y yo creo que hay gente que quisiera tener esa salud que tú tienes. Y aunque tuvieras el coronavirus, quisiera todavía estar a lo mejor con eso, porque tiene cáncer, porque tiene una enfermedad que tal vez no es curable. Y el coronavirus, de una manera u otra, mis hermanos, pues mucha gente ya la está librando. Yo estoy escuchando mucho hoy en el alrededor de gente que yo conozco. Mucha gente ha salido contagiada y la verdad que la han librado de una manera muy, muy, muy bonita, gracias a Dios. Y da mucha alegría. Creo que poco a poco vamos pasando esta situación tan complicada, que todavía está un despapalle, pero poco a poco vamos respirando un poco más todos. Así que bueno, mis hermanos, pues felices de estar en el programa de Locos por Cristo Live, que hoy tenemos un programazo, de verdad. Créamelo, un programa de peluche, de peluche. Así que mi hermano que estás conectando, conéctate, comparte el programa y acuérdate, si te vas, que se te ponchen las llantas para que se te quite. Así que, bueno, tenemos el programa hoy, de verdad, pues contentos de estar hoy en este día. Y hoy tenemos, pues mi querida Radio Apóstol USA, que nos está apoyando. Agradecerle a Radio Apóstol USA, que siempre está con nosotros, acompañándonos y apoyándonos. También a Tamazula de Gobierno Jalisco, Canal 6, TV 6, allá en Jalisco, pues, en Tamazula, que están compartiendo también el programa en vivo. Un saludo a toda la gente de Tamazula, especialmente a Doña Square, a la señora que me dio la vida, una madre que es bien madre, y que la quiero muchísimo, la amo a Doña Square. También a Don Pancho, que es mi jefe, pero pues mi papá casi no mira el programa, así que pues bueno, pero a mi mamá sí. Le mando un fuerte saludo y también a toda la gente de Tamazula, de Guerrero, Jalisco, que están por allá viendo el programa en TV 6 de la ciudad de Tamazula, de Guerrero, Jalisco. Y también a Revolución Chalón de el área de Los Ángeles, en Anaheim. Por allá están también, que nos están apoyando. Gracias a ellos también, porque están al 100, no más al 100, al 110%. Y eso es más que 100, así que está más de peluche. También, mis hermanos, también agradecerle también a esta página de internet, también Ministerio Católico El Pescador, que nos dejan compartir el programa también en su red social. También a Cat Films, a José Guerrero también, que nos apoya, a Nebraska, hasta Nebraska, para que vean hasta dónde nos vemos. Y también
ahora Misionera México. Hasta México también, que nos ven por allá. Así que pues agradecidos con ellos que nos apoyan. Y hoy, mis hermanos, hoy tenemos, pues vamos a tener a nuestra psicóloga, a Marifer, que ya está por ahí, ya está puesta y dispuesta, hablando de psicología. Y también vamos a tener a nuestra querida Marisol Sandría desde Veracruz. ¡Veracruz! Yo soy de Veracruz. Yo tengo parte, o sea, tengo sangre veracruzana, aunque no lo crean. Bueno, jalisciense y veracruzana, pues, pero mi abuelo era de Veracruz, así que, pues, era medio cuanijo y se fue allá para Jalisco. Era ferrocarrilero y se robó a mi abuela. Se la llevó para Veracruz. Allá por aquellos rumbos tengo familia en Córdoba, Veracruz. Tengo en Orizaba, está enterrada mi abuela. Así que, pues, bueno, pues casi nunca he ido, pero lo poco que me acuerdo de donde he ido, al puerto de Veracruz, pues la verdad es una chulada. Y también allá fue donde se ordenó mi querido diácono, mi querido, bueno, el padre Emanuel Cueto Ramos, que la verdad yo les pido mucha oración por él. Él está, pues la verdad está un poco mal, pero yo tengo fe que Dios le está permitiendo esta situación para algo muy grande, muy hermoso, pero hay que pedir por él para que se haga la voluntad de Dios en él. Es lo que pide él. No sé si Dios lo quiera salvar, sanar o no, pero que se haga la voluntad de Dios, que es lo más importante. Así que les pido mucha oración, que también a mí me tocó ir a su ordenación diaconal. No recuerdo la ciudad, pero eran como 3 horas del puerto de Veracruz hacia ese lugar, y la verdad estaba hermosísimo por todos los lugares que fuimos. Así que pues conocí mi tierra de mi abuelo, y que la verdad fue hermosísimo. Pues de allá va a estar nuestra amiga Marisol, y ya saben que el satélite está apagado. El que se quiera ir, que se le ponchen las llantas, este programa va a estar hasta que aguante la raza el día de hoy. Y recuerden, nos pueden encontrar en Locos por Cristo Live. Así nos pueden encontrar en Facebook para que den like, pues. Ahí vamos, va muy bien el programa. La verdad, yo estoy muy contento porque pues apenas llevamos 14 programas con este formato. Apenas empezamos a meterle power en su página personal, en YouTube. Y vamos muy chido. La verdad, va muy chido el programa. Y eso me deja, pero súper feliz. Y cada día le estamos metiendo, miren. Hoy le metimos este microfonito, que ya lo teníamos, pero lo teníamos por otras cosas. Y dije, pues, que está parado, ni que parado, ni que parado, ni que parado. ¡Vámonos! A echarle con ganas. Y también en YouTube, mis hermanos. Así nos pueden encontrar en YouTube. Nos pueden encontrar en Locos por Cristo Live. Suscríbete, dale a la campanita y todo ese show que dicen, ya ve la raza, que ponen la campanita y no sé qué tanto show. Ahí estamos. Ahí nos pueden encontrar en YouTube, que en cuanto terminemos este programa de hoy, inmediatamente lo vamos a subir a las redes sociales para que lo puedan mirar. Así que pues ahí está, en YouTube también, mis hermanos. Y también recuerden que nos pueden encontrar así en Facebook, Locos, Héctor García Phoenix. Es el personal, la mera neta ya está lleno, pero pónganle que sea seguir o algo, lo que sea. Ahí estamos cotorreando, ahí sí ocupan a la... Que oremos por ustedes o cualquier cosa, estamos al 100. Y también en Instagram, ahí en Instagram también estamos medio pobrezones, pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí más bien nos metemos a chismear allí. Pero bueno, mis hermanos, pues bueno, hoy tenemos algo padrísimo. Vamos a empezar primero, miren, les voy a presentar a las participantes del día de hoy. Primero vamos a empezar con mi querida Marifer. Marifer, ¿cómo estás, Marifer? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, de peluchón. Ok, qué ahora bueno, vamos a presentarle a Marisol. Ahí va Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Lista para el programa? Súper bien. ¿Lista? Gracias a Dios. Listísima. Bueno, pues vamos a ir primero con mi querida Marifer hasta la ciudad de ¿dónde estás ahorita, amiga? Porque pues tú cambias de ciudad cada rato. ¿De dónde? Ya sé. Estoy en Monterrey. En Monterrey. ¿Otra hora en Monterrey, amiga? Ah, qué show contigo, pues. Pues ya te vas de un lado para otro. Que fue ya. Lo que es tener dinero para que vean, ¿ven? No, hombre, ¿cómo crees? No, humildemente hablando. Bueno, pero bueno. Ok, oye, Marifer, pues hoy nos tienes un tema muy padrísimo. Déjame, nomás está buscando tu nombre para que se vea baja más de peluche, pues, ¿verdad? Porque, o sea, sin nombre se ve diferente. Bien pues, preparado. Al nivel, tenemos que estar al nivel. Tú ya sabes cómo es este programa. Oye, Marifer, sí, claro. Hoy nos tienes un tema bien, pero bien padrísimo, padrísimo. Así que, pues, bueno, pues adelante, caminantes, la cuarentena y los niños. Así me dijiste que lo pusiera. Sí, bueno. Sí. No, la verdad es que este tema me llamó mucho la atención porque siento que en todo lo que estamos pasando ahorita se pudo haber dejado un poco de lado a los niños. O sea, se hablaba tanto de los adultos, de las personas mayores, de las personas que podrían estar en casa y que pues a lo mejor podrían tener como un poco más de riesgo a contagiarse con el virus, que los fuimos dejando a un lado y realmente no se hablaba mucho de los niños. Entonces yo creo que esta noche es perfecta para hablar de ellos. Y pues simplemente es que pues los niños...
pues también sufrieron esto del coronavirus, ¿no? Esto de la contingencia, esto de la cuarentena, porque pues les quitaron como su espacio, ¿no? Ellas tenían su escuela, su lugar seguro, que podían estar con las personas que ellas querían estar, jugar, e incluso a lo mejor a los niños más pequeños, que pues ellos nacieron como con la tecnología, pues no se les hizo como tan difícil, ¿no? O sea, fue algo como que, ok, me quedo en mi casa, veo películas, juego PlayStation y así. Pero también está como otras generaciones que se pudo haber tornado un poco difícil. En el caso de los adolescentes también, que pueden ser lo mejor que les haya pasado porque a lo mejor no les gusta estar en la escuela, pero también pudo haber sido lo peor. Y también las circunstancias que se pudieron haber presentado. Por ejemplo, si le tocaba al niño o a la niña graduarse o pasar de un grado a otro y tenía su cumpleaños o cositas así, pues al momento de no poder tener como que estos rituales de graduación, de cumpleaños, su fiesta y todo lo que pudo haber planeado, pues obviamente el niño como lo sufre, ¿no? O sea, no es como lo mismo que nosotros, de que, ay, si no pasa nada, me agüito un ratito y ya está. Es como, necesitan esta parte de estar con el otro. Fíjate que a nosotros nos pasó algo. Fíjate que mi hijo, el de 18 años, se graduaba de la escuela y la verdad sí fue triste. Fíjate, yo siento que sí se me agüitó también. Digo, no es un niñito, pero también se me fliqueó, de verdad. Sí fue triste, de hecho fue triste porque nos tocó ir todos con tapabocas. No, casi no fue gente. Fueron de tres en tres, les pasaron en video, de por sí unos videos medio chafas que hicieron, pero bueno. Oyes, ¿y qué síntomas tú ves, Marifer, en los niños que puedan, a lo mejor los papás pueden identificar si su hijo a lo mejor está pasando algún momento difícil también emocional con este cambio de vida que también para ellos también a lo mejor lo están sufriendo de alguna manera, o quién sabe, pero qué síntomas tú has escuchado o que puede tener un niño en estos momentos, a lo mejor por esta pandemia, que también le haya afectado en algo? Ok, bueno, pues la verdad es que los niños realmente no te van a mostrar así tal cual como un síntoma, como nosotros, de que, ay, me duele mucho la cabeza, de que estoy muy cansado, de que no me puedo levantar de mi cama. Realmente ellos lo muestran con el juego, ¿no? Los niños, todo su mundo es estar jugando, entonces cuando ellos no tienen esta oportunidad de estar con alguien más, simplemente demanda como esta atención hacia ti como adulto, ¿no? De que, oye, juega conmigo, de que, oye, ven conmigo, de que quiero que estés aquí, me quiero dormir ahora contigo. Que eso puede ser también algo muy puntual, de que el niño a lo mejor antes no se dormía contigo, pero ahora como necesita estar pegado a ti, o que a lo mejor llore mucho porque tenga esta desesperación por salir, o que incluso, pues a lo mejor que salgan y no se quiera poner el cubrebocas, o cositas así, ¿no? Pero yo creo que es más que nada, muchas veces se tiene la idea de que los niños no entienden la situación, ¿no? Que no son capaces de entender como todo esto que está pasando, cuando realmente sí lo son. O sea, dándole la información adecuada de que, ¿sabes qué? Nos estamos quedando en casa porque es la manera de cuidarnos a nosotros como familia, de cuidar nuestra salud, y verlo como unas vacaciones, ¿no? No completamente unas vacaciones, porque también está como la parte del estudio, que también es algo muy importante, como que tengan ese espacio para donde puedan decir de que, bueno, no estoy yendo a mi escuela, pero a lo mejor una parte de mi casa, ese espacio va a ser para ellos, ¿no? De que puede estudiar, puede estar haciendo esto y el otro, y que a la vez también le pueda ayudar a los papás, o sea, no estar como mezclando todo ahí, que después ya no sepan ni qué hacer, y se puedan ayudar también entre ellos mismos. ¿Qué sugieres en caso de que estén pasando un momento así un poquito complicado? ¿Qué les sugieres a los papás que puedan hacer? O también cada caso es diferente, que sería otra pregunta. La realidad es que cada caso es diferente, pero en sí, pues nada más darles el espacio a los niños. Yo sé que a lo mejor los papás pueden estar también como muy alterados con esto de home office, que a lo mejor no tienen como que ese tiempo o todo el día están trabajando, porque realmente creo que estando en casa es más el trabajo 24/7 que los horarios que tenían antes. Entonces, darles ese espacio para jugar, de que ver qué es lo que él necesita, incluso inventarte actividades con ellos, a lo mejor de que sabes que vamos a saltar la cuerda, y ya para el niño es como que, ah, está jugando conmigo, me está dando como que este tiempo, y es a la par de que si él se siente mal, él va a tener la confianza de venir a ti, que sabes que, papá, me siento mal, o sabes que necesito esto. Incluso, por ejemplo, ahorita estoy en mi casa aquí en Monterrey, y vinieron mis sobrinas. En una de tus casas, tienes que aclararlo bien. No, más que vamos en una de tus casas, o sea, no manches. Me estás balconeando en vivo. Bueno, no, estás en una de tus casas, ajá, ¿y qué? A ver, ¿qué pasó? Y estábamos jugando lotería, y pues la verdad es que los niños, pues realmente a ciertas edades, pues no saben jugar, ¿no? Pero el momento de tú estarlos incluyendo también en esas actividades, pues como que, me está echando la mano y vamos a jugar todos juntos, y así a lo mejor no sabe, pero está ahí contigo, incluso para cocinar, a lo mejor hacer recetas fáciles para ellos,
o actividades físicas, o jugar algún videojuego, ver una película, etcétera. Oyes, también, y en este caso, pues bueno, los papás, ¿qué les recomiendas a ellos para tener esa paciencia con los niños? Porque creo que también eso es otra pregunta que la verdad, o sea, ha de ser papás, oye, sí, pero es que mi hijo es esto, o sea, ¿qué les sugieres a ellos para que también tengan esa paciencia para entender a ese niño que no entiende a lo mejor su desesperación o su frustración también como de papá por todos, porque todos estamos pasando a las cañón, la mera neta, pero en el sí, papá, claro. ¿Qué le recomiendas a los papás? Bueno, a los papás, la realidad es que ahorita con esta parte de la ansiedad de papás a hijos, pues se transmite, ¿no? Si el papá está muy ansioso o está muy furioso, de repente se desespera mucho con el trabajo o con la situación que están viviendo, los niños lo ven y obviamente es como un reflejo, ¿no? Si papá le está pasando mal, pues yo también voy a estar mal porque la persona que yo veo, que yo admiro, que está ahí conmigo, pues no está de la manera que a mí me gustaría, o sea, no está feliz. Entonces tratar de cuidar esos momentos. Sabemos que pues es muy difícil a veces como contener todas estas emociones que nos pudiera causar la cuarentena, pero irlas como canalizando en un momento de que, ok, si a lo mejor ahorita estoy con mi hijo, que sea mi hijo como ese momento, esa prioridad, para que después, cuando a lo mejor esté solo, que necesite un momento para relajarse, no se esté mezclando como que todo este estrés laboral o cosas que puedan salir o surgir en el momento cuando está con él. Simplemente como esta paciencia y pues ir manejando como los horarios y así. Ser flexibles también con ellos. Oye, sí, como pareja, ¿cómo le pudieran hacer? Porque también en vez está cañón, ¿no? Digo, o sea, como pareja, ¿qué les puedes dar? ¿Qué les puedes recomendar para que trabajen con los niños? ¿Cómo puede ser? ¿Puede ser que se compartan tiempo y tiempo o trabajen juntos? ¿Qué les sugieres? Pues realmente es dependiendo de la dinámica de la pareja, ¿no? Pero, por ejemplo, si los horarios son muy diversos, a lo mejor estarse compartiendo tareas. Por ejemplo, que la pareja, no sé, la mamá, esté con los niños cuando van a desayunar, que hagan actividades recreativas con el papá y que cuando sea el estudio sea con la mamá y que vayan cambiando, que no sea una estructura así tal cual, porque incluso muchas veces queremos estructurarlo a nuestra manera como padres. Bueno, no soy papá, pero pues un ejemplo, ¿no? Pero imagina, a su manera. Imagínense. Sí, o sea, a su manera como papá. Si Dios quiere. Pero realmente es estar como trabajando de la mano, ¿no? Si al niño no le gusta esta estructura que está llevando, bueno, a lo mejor hazlo con tu mamá o hazlo con tu papá y ver de qué manera sale como mejor esta estructura que van a tomar ahora. Padrísimo, ¿no? Padrísimo, mi querida Marifer. ¿Algo más que quieras aumentarle este tema para cerrarlo, mi querida Marifer? Pues ya así por último, como cuatro cosas súper simples que cuidar con los niños en esta cuarentena. Pues cuidar nuestros comentarios, ¿no? Que hacemos de la situación afuera, porque incluso pensamos, como les decía, que los niños no saben o no entienden, cuando muchas veces sí lo saben y sí entienden lo que está pasando. Darles un mensaje de no de frustración, que sea más como de tranquilidad, algo un poquito más ameno. Estructurar los horarios, eso yo creo que es muy importante, porque muchas veces pensamos que los niños van a decir que están de vacaciones y así, cuando no, a lo mejor regresando a clases se puede hacer un poquito más complicado. Entonces darles ese tiempo también para que ellos vayan como agarrando su ritmo a la par con ustedes como papás también. Y pues sí, darles información de lo que está pasando y que vean las maneras de gastar energía. O sea, no dejen al niño de que, sí, haz lo que quieras, haz de tu vida un papalote en la casa, nada más no te salgas del portón para afuera. Pues no, o sea, de que está ahí con él y dale como esos parámetros de qué cosas puede hacer y para que también tengan cuidado con ellos, ¿no? Y pues ya, yo creo que sería todo. Perfecto, no, pues qué chulada. Ahí están, pues mira, Marifer, vamos a compartir tus redes sociales para quien quiera bien por allí conocer un poquito más, escuchar más de este tema, sobre todo el tema de la psicología. Aquí está, creo que es este, Marifer, no lo es. Así, ahí está, Marifer. Sí. Calvillo Tejeda, PSIC, o sea, psicóloga, pues, o sea, así me explico. Sí. Ahí está. Ahí la pueden encontrar para si tienen preguntas sobre este tema y cualquier otro tema, Marifer. Cualquier otro tema. Sí, allí claro. Está, en cualquier cosa que les voy a ayudar ahí, yo estoy al pendiente. Ojo, y también está aquí, Marifer Calvillo, PSIC. Así también la pueden encontrar, sí. ¿Ok? Y otra cosa, Marifer, que yo quiero aclarar aquí, porque luego la gente, ay, híjole, como que con esta pandemia se me están enfermando mucha gente por ahí, pero bueno, yo no cobro nada, no le cobro nada, ni me dan nada, ni le doy nada, 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 como decía Juan Gabriel. Somos solamente admiradores de su trabajo, soy un admirador, creo mucho en la psicología, pero creo mucho en las psicólogas católicas.
Ella es una psicóloga católica y que pues bueno, por eso la estamos invitando, porque creo que puede ser una herramienta muy, muy importante. Hace unos días estaba hablando otra vez con el psicólogo que regularmente trabajamos mucho, se llama Félix Hurtado, con el que trabajo mucho en los retiros. Y la gente que ha ido a los retiros de papás y jóvenes saben lo importante que ha sido el involucrar la psicología dentro de los retiros. Claro que lo más importante es Dios, pero la psicología es un don de Dios. Entonces, pues nada, aquí, Marifer, ¿te estoy pidiendo una lana o me estás pidiendo una lana? Aquí porque, no, claro que no. Que aquí no, aquí solamente queremos ayudar. Este programa tampoco está monetizado, ni tiene money, ni pido donaciones, ni cada vez que es de show. Y créanme que tengo también deudas, como muchos de ustedes. Yo creo mucho en Dios, tengo mi trabajo, de eso vivo y de eso como. Así que invitado que tengo yo aquí, mis hermanos, pues bueno, si quieren cobrar, pues no les puedo pagar, pues no lo vamos a tener aquí. Y si quieren hacerlo de agrapa, como yo estoy haciendo mi programa, adelante, caminantes. Así que, Marifer, te agradezco mucho. Tú estás cada dos semanas, una semana sí, una semana no. Así que la próxima semana no estás, pero para la otra te toca estar con nosotros. Y pues bueno, esperemos que tengamos otro tema de peluche como el día de hoy. Así que si alguien tiene preguntas de este tema, otra vez, aquí están sus redes sociales. Se las voy a compartir rápido. Está aquí, ¿dónde está? Aquí está. Esta es Marifer en Facebook, el bueno de Marifer Calvillo Tejeda. Tomo yo también lo pongo ahí, nomás que no te hago tag te hago el otro, el personal, pero no importa, después de ahí los envías al tuyo. Sí, no me pasa nada. Y luego el Instagram, ahí está en Instagram también Marifer Calvillo PSIC, que hay también muchas cosas hace personales, así que pues bueno, aquí estamos. Marifer, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hacemos cambio de cámara para introducir ahora a nuestra querida amiga Marisol, que ya está. Marisol ya está con nosotros también. Marisol, buenas noches, decían en mi rancho. Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues bueno, despedimos a nuestra querida psicóloga católica. Bueno, con un aplauso para que se vaya bien contenta. ¡Au! Chao. Bueno. Ahora sí, Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de Locos por Cristo Live. Bienvenida por primera vez en este programa. Digo, no es el más conocido, pero le estamos echando muchas ganas para que caiga de peluche. ¿Cómo estás, Marisol? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Yo feliz de estar aquí en el programa y yo encantada de estar aquí, de que me hayas invitado. Mucho. O sea, haces mucho bien y lo más importante es transmitir a Cristo y cada quien con sus talentos. Exactamente. Fíjate lo que miré del Papa Francisco. Ahí lo vas a mirar tú también. Déjame más quitar esto para que se vea bien. Dice, la fe o es misionera o no es fe. La fe siempre se lleva a salir de ti mismo. La fe debe ser transmitida. No para convencer, sino para ofrecer un tesoro. Lo que hablaba hoy el Evangelio, fíjate, el tesoro. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir nuestra fe de este modo. Una fe de puertas abiertas, una fe transparente. Aparente, para, ¿cómo es lo que dijo el Papa Francisco? Una chulada, ¿no? Sí, qué importante es llevar la fe y ser un misionero. Al final, como que transmitir esa fe en todos los puntos de tu vida, en todos los lugares donde vayas y en todos los lugares donde estés. Definitivamente, Marisol. Pues mira, yo te quiero compartir la primera foto porque de ahí vamos a arrancar tu testimonio y también lo que haces, lo que te dedicas a hacer ahora. Ya mire que eres hasta, ya eres ¿cómo se le puede decir la palabra? Sí, ya la tenía aquí la tenía. Bueno, ahorita la digo, mejor no la vaya a regar. Pero, bueno, vamos a compartir una foto primero. Te la comparto para que la mires. Perfecto. Y de qué arrancamos. Marisol, es esta. Fíjate qué bonito. La miré hoy, la quise compartir. Son de tus redes. Yo tomo siempre todas las redes de las personas. ¿Por qué? Porque si tú la compartiste, quiere decir que está autorizada. ¿Ok? Dice, sí. Agradece tu pasado. Sin él no serías quien ahora eres. Eso tú lo compartiste. Este sí. Es un antes, es un después. ¿Ok? Y pues sí. Bueno, sí la mira la foto, ¿verdad? Yo sí la veo perfecto. Perfectamente. No sé si los demás. Y te pongo otra foto también, que fue tuya. También empecé como tú. Te cuento un poco, también comencé como tú. ¿Ok? Pero te voy a compartir otra antes de empezar. Esta está muy triste, pero te la comparto porque también tiene mucho que ver. Hay dos extremos y son muy tristes los dos. Desde el punto que la quieres mirar. Pero arrancamos con este. Te cuento un poco, también empecé como tú. Marisol. Disculpa que es que se me queda el nombre de Marisol. Marisol, ¿qué pasa en tu vida? No te preocupes. ¿Cómo crece Marisol en la niñez, en su vida?
para que hoy seas lo que eres y lo que quieres hacer? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué sucede? Para que la gente empiece a conocer un poquito más de Marisol, la persona, el ser humano. Bueno, pues te voy a presentar a Marisol. Marisol, desde que estaba chiquita, Marisol siempre quería buscar encajar en una sociedad donde todo el tiempo la estaban bombardeando con redes sociales, el cuerpo perfecto, el querer estar bien físicamente, etcétera, etcétera. Mis papás, nací en una familia católica, practicante, pero a veces, como todos, pues nos olvidamos que nuestros papás son seres humanos y que cometen errores, como todos nosotros, ¿no? Yo veía a mi papá como un superhéroe, a mi mamá como una superheroína. Y cuando pude darme cuenta de que ellos también cometían errores, mi papá, drogadicto, tuvo varias enfermedades y hasta la fecha pues sigue luchando con ellas. Mi papá pues muchas veces me decía, Marisol, estás gorda, Marisol, estás fea, Marisol, no le caes bien a nadie. Y todas estas mentiras fueron calando en mi corazón y yo me sentía indigna y yo me sentía muy, pero muy infeliz, buscando pertenecer en ballet, me metí a ballet, me metí a taekwondo, me metí a todas las disciplinas y quería buscar un pertenecer, el cuerpo ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pasa que me voy dando cuenta que entre más yo buscaba, más vacía me sentía. Y cuando terminé de estudiar la preparatoria, yo en la escuela me hicieron muchísimo bullying, de verdad, muchísimo, que siempre ahora me intento como que concientizar a la gente que de verdad no lo haga y piense antes de decir las cosas. A mí me lastimaron demasiado. Me acuerdo que había redes sociales que te ponían, es que justo ayer lo compartí en mis redes sociales, que muchas veces me decían, es que estás bonita de la cara. O sea, como si separaran mi cuerpo de mi cara, como si mi cara estuviera bien, pero todo lo demás no, ¿no? Entonces, sí. Yo crecí con muchísimas heridas, como todos, y fue como, es una lucha hasta el día de hoy, constante, de darme cuenta que soy valiosa, que soy digna y que soy suficiente por el hecho de ser persona, no por el hecho de que tenga el cuerpo 90-60-90, no por el hecho de que sea nutrióloga, no por el hecho de que coma saludable, sino que cada persona tiene algo que revelar, que es único e irrepetible, y cada persona revela algo de Dios que nadie más lo puede hacer. Entonces, desde ahí, yo me di cuenta, yo en unas misiones, justo en una confesión, te cuento como tantito, en una confesión, yo tenía todas estas heridas por parte de mi papá, y el padre de la nada me dice, Marisol, quiero que desde hoy veas, o sea, no lo conocía, y no sabía que me llamaba Marisol, de la nada me dijo, Marisol, quiero que desde hoy veas a ese padre, a Dios Padre, a través de la Eucaristía, y te acerques a él, como ese, si es perfecto, ese padre que no te va a juzgar y ese padre que siempre ha estado para ti. Y ahí entendí que los seres humanos cometemos errores, que mi papá no era el superhéroe que yo creía, es humano, que se puede equivocar, que aún así me ama y lo amo, pero pues ha cometido errores y ha dañado mucho, ¿no? Como muchas personas. Entonces, bueno, me doy dando cuenta y empiezo a cambiar y a transformar mi corazón. Yo después de un año sin poderme ver al espejo, porque tuve trastornos de alimentación, yo no quería ni consumir la Eucaristía y ahorita te lo cuento, fue muy duro para mí contar esto porque me da pena, o sea, me da pena el decir, no podía ni consumir la Eucaristía porque yo sentía que eran calorías y wow. Pasé un año laxándome todos los días en la noche, un año sin poderme ver al espejo y perdón, después de eso yo entendí por qué veo a Dios. Marisol, ¿qué es laxarte? Disculpe, hay palabras que a lo mejor no entienda yo, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la qué? Laxarte o algo así, dijiste una palabra parecida a algo. Ah, laxarte, consumir laxantes todas las noches, ¿qué son estos? Son pastillas o tés que te ayudan a ir al baño cuando aún no lo necesitas. Para limpiarte. Entonces, okay, al momento eliminas, para limpiarte eliminas muchísimos líquidos y pues son innecesarios, te haces muchísimo daño y para la gente que no lo, para la gente que no lo necesita, pues lo hacen ir al baño todos los días y un constante pérdida de líquidos que pues, a la larga te hacen perder peso malamente por una pérdida de líquidos. Ok. Ya lo entendí. Entonces sigues, entonces bueno, que no puedes. En todo este proceso, yo te digo, no me podía ver al espejo, yo no podía nada.
Entonces, bueno, yo me quiero, o sea, yo en unas misiones, mi mamá me obliga a ir de misiones, yo no tenía idea de qué eran las misiones. Y en ese momento, o sea, mi mamá no fue, nunca había ido a nada, y yo pues tenía todo este sentimiento de que yo no me creía digna, yo no era suficiente, yo no era valiosa, yo nada. Y en ese momento me di cuenta que yo podía ver la sonrisa de los demás como tan natural y tan sencilla, teniendo a lo mejor nada a los ojos del mundo. Y yo decía, quiero eso, quiero tener eso, esa sonrisa, esa emoción, esas ganas de vivir la vida. Y me di cuenta que podía ver lo bello en unas montañas, que podía ver lo bello en un paisaje y que a mí no me habían enseñado a ver lo bello en mí misma. Marisol, en esa misión ¿te sentiste aceptada, sí, también? ¿Por primera vez? Sí. Yo me sentí que me podía ver al espejo. O sea, es que a mí el término de ver al espejo es muy fuerte. Porque yo de verdad, yo pasé un año sin poderme ver ni siquiera en un reflector, yo pasaba en las tiendas y yo no podía ver mi reflejo porque me repudiaba. O sea, yo me odiaba. Wow. Y te digo, ahora que, o sea, en esas misiones me sentí profundamente amada y me sentí profundamente digna porque yo tenía algo que la gente llegaba y que quería tener a Dios. Y yo dije, es que yo no lo tengo. ¿Cómo yo voy a ser tan digna? O cómo yo voy a ser, o sea, yo no soy capaz de tenerlo. O sea, porque yo no soy suficiente, porque no soy valiosa. Y en ese momento sentí, claro, o sea, es que Dios no busca a las personas valiosas. Dios no busca que seas digno. Él te hace digno desde el momento de la concepción. Entonces, a mí eso me hizo muchísimo clic. O sea, pero impresionante, o sea, del cielo a la tierra. Y el momento que yo entendí que era amada, que era valiosa, que era digna, que era suficiente, todo desde mi cabeza cambió, hizo un clic impresionante, porque yo toda la vida me llevaron con 1,000 nutriólogos, me llevaron con psicólogos, me llevaron con 1,000 gente, y yo podía bajar de peso y subir, y yo me seguía sintiendo igual. Yo me seguía viendo igual frente al espejo, y yo me seguía sin querer, pero ni tantito. Entonces pasa esto y digo, no, pues hay algo que yo necesito ver, qué es lo que hay en mí, que por qué Dios me hizo, porque no puede ser que Dios haya hecho a alguien que no le gusta, o sea, no puede ser que Dios haga algo feo, porque yo me sentía la cosa más fea del mundo. Entonces, después de buscar como estas respuestas, yendo a misa todos los días, diciendo sí en chiquito, gracias a Dios, me aprendí, como que todos los días decía, ok, hoy tengo una oportunidad nueva para vivir, tengo que ver algo positivo en mí, que Dios sigue poniendo en mi corazón para que yo pueda transmitirlo a los demás. Entonces fue pasando el tiempo, y bueno, de ahí empecé a estudiar nutrición, y pues había el tabú de que como una nutrióloga puede ser gorda, no sé qué, y las cosas que te ponen la sociedad, ¿no? Y entonces fue un proceso muy difícil, pero cuando yo acepté el quererme, o sea, el saberme amada, el saberme digna, el saberme suficiente, todo empezó a cambiar, porque en mi cabeza, o sea, lo que tenía en mi cabeza bajó a mi corazón, y lo que está en mi corazón, empecé a decir, ok, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, tengo que cuidarlo y tengo que saber qué es lo que entra tanto en mi cabeza, porque no solamente soy un cuerpo, soy un ser, o sea, perfecto, porque Dios me hizo así. Y Dios no se equivoca, ¿no? Entonces, como lo que estaba en mi mente, lo que estaba en mi corazón, lo que estaba en mi alma, todo tenía que ser sanado y todo lo tenía que alimentar de manera correcta todos los días, porque Dios por algo lo había puesto. Claro. Y por eso Dios me dio, gracias a Dios, pues todos los talentos que tenemos todos, dos piernas para caminar, no necesitan ser dos piernas sin celulitis y no sé qué, no, tenemos dos piernas para caminar y cumplen su función. Hay gente que solo tiene una igual, hay gente que cumple su función con eso. Dios permite a cada persona desarrollarse al 100% con lo que tiene. Y Dios nos da las capacidades, gracias a Dios, de aceptar lo que tenemos y acoger ese don de la vida. Oyes, cuando bajas de ese lugar, o de esas misiones, vienes de esas misiones, cuando te encuentra tu mamá, ¿qué fue lo primero que te dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Me dijo, Marisol, ¿cómo te fue? Porque en la semana yo le llamaba y le decía, mamá, es que no aguanto, no puedo estar aquí otro día, no, o sea, dormimos en el suelo, no sé qué, y mamá, no, pues voy por ti, y yo, no, aquí me quedo,
Mi mamá nunca había experimentado unas misiones en su vida. Y entonces yo, no, aquí me quedo. Y mi mamá, pero oye, voy por ti. O sea, llevas 3 días sin bañarte, no sé qué me estás diciendo, o sea, estás sufriendo. Yo, mamá, nunca he sido tan feliz. Nunca. Y regreso y va viendo a mi mamá como que poquito a poquito yo voy aceptando, porque es una tarea bien fuerte. Después de que te cuento esto que te digo y después de los trastornos de conducta alimentaria y todo, es una lucha del día a día por querer, pues, o sea, recordar el saberte amada, el saberte digna, porque no es una cosa de la noche a la mañana. Dios te transforma, sí, pero es algo que día a día tú te tienes que estar recordando, porque la sociedad, las redes sociales ahorita, desgraciadamente, todo el día vemos fotos así de que la imagen perfecta, el cuerpo, ¿no?, perfecto, la no sé qué perfecto, ajá, todo. Y luego, por ejemplo, ahora que soy nutrióloga, que tengo pacientes, llegan y me dicen al consultorio, mira, tengo esta foto de X persona, quiero verme así en 10 días. Y yo les digo, y yo lo primero que hago es decir, ok, quiero que tengas en la cabeza que queremos metas por salud, no metas por verte mejor. Exacto. O estar mejor físicamente. Me le dije yo, si no hay metas por salud, yo no te puedo ayudar, no soy la nutrióloga correcta, porque no te voy a dar una cosa para que en 10 días tú ya estés como esa persona y te sientas mal y estés enferma y que vayas a rebotar, porque al ser día que no te sientas a gusto con este cuerpo, pues vas a querer otro más y otro más y otro más. Y vivimos en una sociedad de consumismo que hasta en eso se aplica. O sea, el querer este cuerpo, que ya lo tengo, pues quiero más, y quiero más, y quiero más. Y era lo que justo pusiste en la foto, en la segunda foto que enseñaste. Esta. Desgraciadamente no nos damos cuenta cuánto daño hacemos. ¿Sería esta? La que pusiste de la chica. Esta. Sí. Wow, qué fuerte, sí, sí, ¿no? Sí. Yo la miré, ¿sabes? Me impactó. Hay gente que sí piensa todavía que está gorda. Estamos, sí, que eso ya también es tratarlo también a lo mejor emocional. Pero fíjate, diste una respuesta muy, muy importante, a Marisol. Te encontraste con algo muy importante que se llama Dios. La gente no cree, no lo cree. Creen que es mentira, Marisol, creen que es mentira. Este programa es para eso, que abran primero sus ojos, que se dejen amar por Dios para que se puedan valorar y amarse ellos, pero que se dejen enamorar, porque en veces estás también peleando con Dios. No se dejan ni siquiera... Dejan de pelear con Dios, eso es lo más triste. Marisol, te quiero hacer una pregunta que creo que es la más importante, no, más bien, más, es una muy importante. ¿Qué pasó dime. Ese día que te reencontraste con Marisol en ese espejo otra vez? Fue muy fuerte. Después de un año, ¿no? Fue un muy año. Fuerte, sí. Sí, fue muy fuerte porque yo sentía lo que hacía, o sea, yo me porque encontraba y me vestía para no poder verme, o sea, para no poder ver las cosas, hacía todo esto, como que con la luz apagada, para yo no poder verme en un espejo. Y el primer día que me vi a un espejo, yo dije, ok, me cuesta mucho verlo, pero voy a buscar 3 cosas que a mí me dijeron una frase, que la verdad no me acuerdo quién me la dijo, pero nunca se me va a olvidar, que cada persona, cada ser humano revela algo de Dios único e irrepetible. Entonces a mí eso me llegó al corazón porque dije, es que wow, que puedo tener, a lo mejor veo algo, a no sé, a una persona que me gusta la sonrisa de esa persona y puedo decir, ¿sabes qué? Esa persona revela la sonrisa de Dios. ¡Qué chido! O puedes ir por la vida y decir, ¿qué paz tiene esa persona revela la paz de Dios. Entonces yo dije, la primera vez que me vi al espejo de nuevo, yo dije, quiero pensar en 3 cosas que me vienen a la mente y escribirlas en mi espejo para que me recuerden todos los días, pues algo que Marisol revela al mundo, que es único e irrepetible, que solo Marisol lo puede revelar. Entonces empecé a poner frases de, no sé, soy paciente a veces, ¿sabes? O soy tal. Entonces iba poniendo día con día un post-it o un escrito en el espejo, algo que a mí me motivara a levantarme, poder ver el espejo y decir, ok, no me voy a clavar en verme en el espejo todos los días, todo el día, porque también pues empiezas a ver algo que a lo mejor si estás en el proceso, pues cuesta trabajo vernos y cuesta trabajo porque somos nuestro peor enemigo a veces y nos juzgamos y nos exigimos demasiado y buscamos una perfección que no existe, que la perfección, la única perfección la tiene Dios y Él no te quita la dignidad por hacer una dieta o por no hacerla. Él no te quita la dignidad si tú no estás en tu peso ideal. Entonces, ¿por qué tú te la quitas? Porque a mí es algo que a mí me pasaba y me sigue pasando a veces.
me quito la dignidad cuando me equivoco, o me quito la dignidad cuando algo, y es como, no, Marisol, o sea, nadie te quita la dignidad, porque ni Dios te la quita, ¿cómo tú te la estás quitando? Exacto. Marisol, ¿qué pasa? No sé, igual lo tienes, igual y no, pero hoy, cuando eres una mujer que ha cambiado la vida, y creo que tu base fue Dios, definitivamente, hoy ayudas en otra parte, pero dejas también algo muy bonito, que es de Dios, que es lo más importante, pero... ¿Qué sientes cuando, no sé si te ha tocado volverte a topar con alguna persona que a lo mejor te dañó mucho y que hoy te vea una mujer más realizada, pero sobre todo enamorada de Dios? ¿Qué le has dicho si te ha tocado la oportunidad o qué sientes al tener esa oportunidad que Dios te da? Porque Dios te da oportunidades. Porque pudiera regresar a ver, no sé si te ha tocado a ver esas personas y darle en toda la torre y decirle, mira, sí pude, o mostrar que Dios existe en tu vida con otros aspectos. No sé cuál de las dos has elegido, pero te las dejo ahí. ¿Cuál o qué ha pasado en tu vida si te ha tocado ver personas así? Pues mira, sí me ha tocado, porque te digo, la principal persona que me dañaba era mi papá, es mi papá, y se echan a veces unos comentarios que desgraciadamente, pues, o sea, nadie les enseñó a ser papás, y pues es algo con que, pues, seguimos en la lucha, ¿no? Y te digo... Pues sí me ha tocado igual en la escuela cuando me hacían bullying. Había, haz de cuenta, bueno, seguro ubicas el juego de la botellita, el que si te toca te hacen castigos o retos. No sé. Sí, que le da la vuelta y para dónde cae. Ándale, justo. Pues mira, en mi escuela jugaban a la botellita, a mí siempre me excluían. Y el castigo era mirarme a la cara. Wow. Imagínate lo que me dañaba a mí eso, o sea, el que el castigo fuera mirarme a la cara, o sea, y yo decía, es que ¿qué pasa? ¿Mi cara está mal? ¿Algo está mal en mí que el castigo sea mirarme a la cara? Y me he topado con gente, con niños que hacían esto, porque la mayoría de veces eran niños quienes me decían esto, y pues sobre todo niñas, porque a veces las mujeres entre nosotras somos nuestro peor enemigo también. Sí. Y me ha tocado verlos, y me ha tocado que me hablen, y que me busquen, y que me inviten a salir incluso. Y la verdad, pues, o sea, solamente, o sea, no les digo nada, solo que Dios los bendiga, y yo pues intento actuar sobre todo con misericordia, o sea, como que al final digo, si Dios me perdona a mí, de yo misma a veces juzgarme, ¿por qué no los perdonará a ellos? No he salido evidentemente con nadie de esas personas, no todo, y con mi papá, la verdad, siempre intento pedir por él y pedir por su alma y por su corazón. Que al final, pues, hay veces que no, o sea, que lo único que nos enseñaron nuestros papás, y si no nos enseñaron a amar, no sabemos amar, y no sabemos a veces con tacto decir las cosas, y a él a lo mejor no le enseñaron, y lo único que él sabe hacer es, pues, ese amor a lo mejor, que no es mi mentalidad de que yo quisiera ser amada así, pero es lo que él me puede dar, porque es lo único que hay en su corazón. Entonces, siempre intento ponerme en decir, ok, Dios sabe por qué hace las cosas, y si a mí me pasó, que sea para gloria de Dios y para algo bueno, y que mi testimonio le pueda ayudar a más personas, feliz. Y yo no soy quien para juzgar de que a mi papá ni a las personas que hicieron eso, también pues tendrán algo en el corazón que pues eso es lo que pueden dar, ¿no? Entonces siempre como que recuerdo de que cada quien habla desde lo que trae en el corazón, y muchos hablamos desde las heridas, desde el rencor, etcétera. Pero hay que hablar desde la misericordia y decir, no pasa nada, siempre, cada día es una oportunidad de ser una persona nueva y de que dejarse renovar todos los días por Dios. ¿Y por qué decides entonces ser nutrióloga? ¿Cuándo es cuando decides? ¿En qué momento decides? ¿Cómo que ahora voy a hacer esto? ¿En qué momento? ¿Qué pasa en tu vida? Más bien, ¿cómo decides? Porque después vamos a hablar de esa parte, pero ¿cómo decides? O encuentras esa vocación que Dios te dio, ¿eh? Es una vocación que Dios te dio. Es un don que Dios te dio, sin darte cuenta, ¿no? Sí, exacto. Y, pero pues fíjate, mira, fíjate algo que te quiero decir solamente, Marisol. Yo lo veo, digo, y creo que a lo mejor también lo miraste. Todo lo que te pasó y te sucedió es para que seas una mejor nutrióloga. Es para que tú hoy puedas no entender solamente la parte de físico o la parte del cuerpo, sino también la parte del alma y del corazón, que es donde más la gente necesita ayuda, y creo que eso es lo que más experimentas tú en toda la gente que llega contigo. Pero así, platícanos. Sí, pues, yo empecé a estudiar nutrición porque
justo, bueno, te digo, como todo el tiempo fui con nutriólogas y me daban, pastillas, parches, mil cosas. Yo dije, ok, quiero saber la ciencia de por qué todo esto existe o por qué si comes algo bien, cambia tu cuerpo, si comes algo mal, cambia también tu cuerpo, ¿no? Yo quería saber la raíz del por qué alimentarnos cambia tan drásticamente. Entonces yo siempre he sido como muy, o sea, como que soy muy inquieta en querer tener resultados, en querer tener como que la respuesta de todo. Entonces yo dije, voy a estudiar nutrición, porque así yo voy a saber qué es lo que a mí me está causando esta sube y baja de peso, y voy a saber como la raíz de mi problema. O sea, porque yo decía, es que en mi casa como saludable, o sea, como balanceado, etcétera, y aún así yo me sigo viendo, pues, no con un índice de masa corporal o con un porcentaje de grasa ideal, pues. Entonces dije, quiero saber más sobre esto. Entonces, pues, me meto, o sea, justo fue súper raro porque me iba a ir de colaboradora de Reino en Christi, es un movimiento católico, y colaborador es dedicar un año de tu vida al servicio como igual de misiones, de una comunidad, etcétera. Entonces me iba a ir justo terminando la preparatoria antes de entrar a la universidad, y dije, pues si es algo que, o sea, como que aquí es donde me siento feliz, me siento plena, voy a ver qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces, bueno, justo empieza mi proceso. Al final resulta que no me voy. A una semana antes de entrar a la universidad o entrar al año nuevo de colaboradoras, me dicen, la que llevaba tu proceso, la consagrada que llevaba tu proceso, se fue a Israel y no sabemos nada de ella. Está feliz, pero no tiene señal y no sabemos nada. Y yo, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? No metí papeles a la universidad. Había metido todo para irme de colaboradora, y de la nada, así que una semana antes me dicen, no, pues no se va a poder, no sé qué, y yo frustradísima de la vida, yo, ¿qué voy a hacer con mi vida? No tengo una carrera, o sea, no sé qué voy a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, yo tenía una noción de nutrición, de que sí, o sea, como que no había otra opción para mí, era nutrición o nutrición. O sea, como que yo no, siempre tenía como eso marcado, porque yo dije, es que medicina me gusta, pero no me gusta la sangre, entonces me da miedo, y entonces por ahí no, mejor me voy a otra cosa, no quiero ayudar, quiero descubrir como la anatomía de la persona, el cuerpo humano tal, pero desde otro ángulo. Entonces para mí era nutrición o nutrición, y de la nada fue súper raro, te lo juro, yo no hice examen para ninguna universidad, para ninguna, porque yo me iba a ir, entonces sí. Yo estaba segurísima que me iba a ir, y para mí no había otra opción. Entonces de la nada, pues esta semana que te digo que fue una semana antes, ya habían pasado los exámenes de universidades, ya habían pasado todo como para colocarte en una universidad, me llaman a mi teléfono, yo no metí papeles para nada, entiendo, me llaman a mi teléfono y me dicen, Marisol, por tu buen promedio tienes una beca en la universidad, TecMilenio, no sé qué, en Veracruz. Y yo, ¿y quién vio mi promedio? ¿Y quién se los enseñó? ¿Y Dios, qué onda? Dios, no tengo bueno, idea. Amiga. Te lo prometo que hasta la fecha yo no sé quién les mandó el correo, quién les enseñó nada, no sé nada, te lo prometo. Y pasó, y mi mamá ya me había dicho así que yo en terapia, de que pues me sentía súper frustrada, súper triste, y aparte ese año fue como muy difícil y muy fuerte, porque justo a mi papá lo internaron en una clínica de rehabilitación, de la cual se salió, y nunca terminó como este proceso de, pues sí, de tocar fondo, etcétera. Entonces yo me sentía que todo el tema de trastorno y tal iba a regresar. Entonces, bueno, pasa, me llaman y me dicen, no, pues no tienes nada que perder, ibas a tener como un año sabático en lo que volvías a hacer examen y tal, y íbamos a hacer como diplomados y eso, pues mientras anímate, y si no te gusta esta universidad, pues luego te cambias, o luego vemos cómo te revalidan. Y yo, pues bueno, pues no tengo nada que perder, aparte me ofrecían una beca, entonces de claro. La nada, yo no metí papeles, yo nada, entonces dije, pues va. Y literal, como era a una semana de entrar, me llaman, al otro día empiezo como que a hacer exámenes y tal, entro, y desde el primer momento como que sentía que, o sea, aunque la verdad, te voy a ser súper sincera, me tuve muchísima confusión de estar aquí en Veracruz, de la escuela, de todo, pero algo dentro de mí sentía que pertenecía, o sea, algo dentro de mí decía, aquí me hace sentido todo lo que está pasando. Y no sabes todas las pruebas que me pasaron, no saben todos los obstáculos de que
pues no sé, me complicaba alguna materia o mis amigos o tal, porque eran muy poquitos en el salón de clases. Y como yo venía como de un ambiente pues muy tóxico en amistades y tal por el tema del bullying, pues me estaba conflictuando. Entonces dije, mejor que haya menos personas y así entre todos nos llevamos o así entre todos nos sentimos bien, ¿no? Entonces, pues sí, fue como muy de intrínsecamente yo sabía que algo Dios me pedía ahí y pues como que sin saberlo en ese momento, ahora te lo puedo contar, ¿no? Pero sin saberlo en ese momento me quedé y pues gracias a Dios me acabo de graduar hace 8 meses. Wow. Y estoy muy feliz. ¿Qué sientes o qué sentiste y qué le pediste a Dios? Fíjate, te voy a compartir la lectura de hoy, la primera lectura de hoy. Es una lectura bien hermosa, porque puede ser que caiga también con lo tuyo. Decía así, la primera lectura decía, hablaba del rey Salomón. Yo la había escuchado y me encanta esta del rey Salomón. Dice que Dios se le apareció en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Esa es la primera lectura. El evangelio era del tesoro, que el reino de ser es como un tesoro, el reino de los cielos. Pero dice, Dios se le apareció en un sueño y le pidió, pídeme lo que quiera, le dijo a Salomón, al rey Salomón. Y el rey Salomón primero le muestra su realidad, su persona, cómo era. Que le dijo, soy joven y no sabía valerse por él mismo. No se sabía valer por él mismo. Pero le pide sabiduría para saber juzgar a su pueblo y poder discernir entre el bien y el mal. Es una prueba también que hoy nos hace Dios, ¿no? Y que muchas veces no le contestamos. ¿Tú qué le pediste a Dios? Si es que algo le pediste en este momento con esta carrera o con esta situación. Porque fíjate, hoy puedes decidir y puedes decir muchísimas cosas, muy padre. Primero, te mostraste a Dios también tal como te sentías y como eras. Y hay mucha gente que a lo mejor no está mirando y se siente mal. Y a Dios hay que abrirle muchas veces nuestro corazón. Y también hay que saberle pedir, porque muchas veces pedimos. Dice que la respuesta de Dios fue que al ver que Él solamente le pidió esto, no le pidió riqueza, no le pidió vida más, vida por mucho tiempo. No le pidió sabiduría, cosas tan simples. Sabiduría para poder guiar a su pueblo y para poder discernir entre el bien y el mal. Fíjate qué bonito. Y Dios le impactó tanto, que le dio todo. Le dio todo. Le dijo, te voy a dar todo. Riqueza, sabiduría. No va a haber nadie más grande en ti como sabiduría. Ese es el Dios que conocemos. En tu vida, en esta situación, cuando te gradúas, ¿qué sientes o qué le pedís a Dios con esta carrera? Que estoy seguro que Dios te envió ahí. Que Dios hoy te mandó a ayudar a mucha gente. ¿Sabes qué pasó? Que justo iniciando la carrera, te voy a decir unas estadísticas. El 85% de las personas que estudian nutrición tienen trastornos de alimentación. Wow. Porque hay como ese como estereotipo de que si eres nutrióloga o nutriólogo tienes que verte perfecto, casi que con cuadritos marcados, rayado, alto, o sea, todos los estereotipos del mundo tienen que tener una nutrióloga, ¿no? O un nutriólogo. Y es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Y yo al principio de la carrera recaí en cuanto a trastornos, en inseguridades y en todo. Bueno, creo que se nos cortó la llamada. O se nos cortó la videollamada, pero ahorita se va a volver a conectar Marifer, no, Marisol, que está pues desde Veracruz. Y bueno, ahorita se va a volver a conectar. Nosotros vamos a ir a escuchar un canto de mientras y vamos a regresar otra vez. Aquí está, ahora sí. Perdón, Marifer. Marifer, nomás. Marisol, te habías parado. Te paraste un poquito, pero ahora sí, ya estamos en vivo. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí me escuchas o no me escuchas? Ok, no nos escucha. Vamos a ir a un canto y regresando del canto, vamos a continuar con ella para que terminar con este tema hermosísimo. También y también para que dé un poquito de ayuda también a la gente, para que sepan. Este canto, nos vamos a ir con este canto, un canto de mi querido Edgar Muñoz. Regresamos a Locos por Cristo inmediatamente. No se me vayan. Porque regresamos con Marisol desde la ciudad de Veracruz. Locos por Cristo. Platicar despacio, cómo es que me ha ido. Darte pormenores de lo que he vivido lejos de ti, Señor. Y ahora que te tengo enfrente, nada más importa.
si tú estás presente. Hoy caigo en la cuenta que siempre has estado ahí. Son tantas las maneras con las que buscas hacerme feliz. Qué tonto que fue de mi parte no fijarme en los detalles. Qué absurdo no poder escucharte en el canto de las aves. Qué dicha la mía, el saberme querido por aquel que su vida entregó. Hoy en tu presencia de júbilo grito, aleluya al Salvador. Mi corazón canta, Jesús. Tenerlo cerca es el motivo, pues de su mano no he caído. Mi corazón danza, Jesús. En su presencia me hago un niño, lloro al ver que es bueno conmigo. ¿Qué sería de mí sin ti? Eso es muy sencillo, seguiría perdido, no encontraría camino, debería llamarte mi brújula de amor. Han sido tantas ocasiones por las que agradezco el haberte sentido. Hoy me arrepiento si alguna vez perdí la fe en ti. Ahora entiendo que el amor que me profesas lo puedo vivir. Qué tonto que fue de mi parte no fijarme en los detalles. Qué absurdo no poder escucharte en el canto de las aves. Qué dicha la mía, el saberme querido por aquel que su vida entregó. Hoy en tu presencia de júbilo grito, aleluya al Salvador. Mi corazón canta, tenerlo cerca es el motivo, pues de su mano no he caído. Mi corazón danza, Jesús. En su presencia me hago un niño, lloro al ver que es bueno conmigo. Corazón canta, Jesús. Oh, no. Estás escuchando Locos por Cristo. Sale pues, ya estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Phoenix, Arizona. En vivo con Marifer, ya está por ahí por nosotros. Marifer, se le cayó un poquito el satélite, pero pues ya saben, estamos en vivo para que vean que aquí no andamos con mermas. Aquí andamos haciendo el programa en vivo y a todo color.
y sabor. Déjame nomás ponerte aquí el nombre porque se ve bien chidísimo. Marisol, aguántame. Ponte el nombre. Aquí está, mira nomás. Super, super. Ahí está. Súper. Oye, Marisol, pues bueno, nos quedamos en una pregunta pues importantísima. ¿Qué fue para ti haberte graduado de esto? ¿Y qué sueñas con esto? ¿Qué le pides a Dios con esto de la nutrición? Pues mira, justo hablando de las oraciones que le pedimos a Dios, te estaba contando antes de que se me fuera el internet, que justo en el cuando yo entré a nutrición tal cual, a la carrera, hubo como muchos temas de luchar de nuevo con mi trastorno, con mi pasado, con mis inseguridades. Y yo le pedí a Dios, y es una oración muy mía que se la sigo haciendo hasta ahorita. Y le dije, sí, Dios, si tú me hiciste y me sigues queriendo así como yo soy, independientemente el peso que tenga, independientemente cómo esté, independientemente cómo sea, ayúdame a verme como tú me ves y amarme como tú me amas. Y literal es una frase que tengo hasta en mi Biblia, la mandé al personalizar, y dice, Señor, ayúdame a verme con los ojos que tú me ves y amarme como tú me amas. Porque yo decía, es que si tú me enseñas a verme a mí como tú me ves, todo va a cambiar y todo va a tener sentido en mi vida. Porque al final es que yo no me veo como tú me ves, porque yo me veo mal, como yo me veo insuficiente, como yo me veo indigna. Y si tú me enseñas un poquito de cómo tú me ves, pues va a ser mucho más fácil para mí, ¿no? Sí. Entonces le empecé a pedir eso. Y fue como un proceso de cómo Dios iba transformando mis pensamientos. Y luego le agregué, y ayúdame a ver a los demás como tú los ves y amarlos como tú los amas. Y eso también me ayudó muchísimo con lo que decías del perdón y de volver a ver a la gente que me hizo daño. Porque me ayudó a verlos como desde la visión de Dios, de que al final todos somos dignos y al final todos somos valiosos para los ojos de Dios, independientemente de nuestro pasado, independientemente de las veces que hayamos caído. Y con la carrera de nutrición, yo lo que quiero hacer es justo compartir esto, bueno, tengo una página en Instagram que acabo de sacar con una amiga, hablando de trastornos de alimentación, hablando de poderte mirar al espejo, y la página se llama Espejo y Reflejo, que realmente, bueno, las dos somos católicas y queremos transmitir también como este mini apostolado de este espejo que a mí me costó mucho trabajo ver. Y este reflejo, porque yo tengo la seguridad de que somos todos un espejo y reflejo de Dios. Entonces, pues si pusimos el nombre de esta página, la acabamos de hacer en cuarentena. Y justo lo que quiero llegar en nutrición es poder compartir a todos que tenemos que estar saludables, y no por el estereotipo de vernos bien, sino por cuidar nuestro templo y cuidar nuestro cuerpo, porque Dios nos los dio para algo, para llegar a lograr nuestros propósitos. Y muchas veces creemos que nuestro único propósito en la vida es llegar al cielo saludable, llegar al cielo con el cuerpazo de modelo, llegar al cielo con tal, cuando realmente es lo último que importa. Lo único que importa es cuidar tu cuerpo, que va a ser el que vas a tener toda la vida, y que es importantísimo cuidarlo. Y como decías ahorita con Marifer, ahorita en cuarentena nos damos cuenta de la importancia de nuestra alimentación. Sí. Y de muchas cosas. Fíjate que compartiste tú algo muy padre. Lo voy a poner aquí en grande para que lo mire la gente. Tú lo compartiste en Futura Nutrióloga, que esa es una de tus páginas. Dice, 1,000,000 de likes no son suficientes si no te gustas a ti misma. Toma la cachetón. ¿Quieres más o te frío un huevo? Fíjate. 1,000,000 de likes no son suficientes si no te gustas a ti misma. Eso lo compartiste tú. Pero compartiste otra bien padre también. Aquí está, dice... Que tu meta sea por salud y no por sentirte menos por un peso o unos centímetros. Estás bien. No hay nada mal. No hay nada mal con tu cuerpo. Es una máquina increíble y tú solo ves esos centímetros de más. Hazlo por salud y no porque esté mal. Discúlpame que yo soy malísimo para leer. Esté mal algo contigo. No porque esté mal contigo. No, terminé con Ale, pero de panzazo. Pero bueno, no porque esté algo mal contigo. Y aquí dice, eres más que esos centímetros que relájate tu cuerpo. Que refleja tu cuerpo. Relaja tu cuerpo. Ahí está. Oyes, de verdad que es una chulada este show. Yo la verdad, yo me puse a mirar más cosas que haces, pero... Para cerrar este capítulo de lo que es ahora ser nutriólogo y querer ayudar a otras personas, Marisol, ¿qué les puedes decir a estas personas que hoy, ahorita, en este momento, se sienten como tú te sentías en algún momento? Que no te podías ver en un espejo, que no te podías valorar también como persona, como una hija de Dios. Pues
pues yo les puedo decir que, o sea, que nadie nos puede quitar la dignidad, que nadie te la puede quitar, que si ni Dios te la quita, ¿por qué tú te la estás quitando? Y que veas que cada, o sea, que Dios te hizo perfecto así como eres, así con esos centímetros de más, de menos, alto, chaparrito, de todos los colores, de lo que sea. Dios te hizo así porque quiere algo perfecto para el mundo y Dios no se equivoca. Dios es un artista perfecto y Él sí es perfecto y Él te hace perfecto. Y su perfección no es la misma que la perfección que el mundo nos vende, pero es la perfección real. Y no necesitas ser perfecto para encajar, sino que tú ya perteneces a este mundo. Y así como eres, tú revelas algo de Dios único e irrepetible y no lo intentes cambiar. O sea, sé tú y tú, o sea, tú al ser tú, encuentras esa misión de Dios en tu vida y ahí es donde todo cobra sentido. O sea, al final no fuiste hecho así porque Dios tenía flojera y de que, ay, no tengo nada que hacer, voy a ser ahí una persona. No, o sea, no. Al final, o sea, imagínense la, o sea, para Dios el tiempo no existe. Imagínense la paciencia para ser un ser humano. Exacto. Y ese ser humano que se fue formando 9 meses, porque desde la concepción somos seres humanos. Exacto. Ese ser humano que se fue formando 9 meses, ese ser humano que hasta ahorita que tú me estás escuchando es porque existes y Dios te dio un nuevo día para vivir. Imagínate lo grande que es tenerte aquí en la tierra. Imagínate lo grande que Dios quiso que tú nacieras. Y se me pone la piel chinita, o sea, literal, de que imagínate, por desgracia hay demasiada gente que ahorita no le han permitido vivir y que también hay que pedir por eso, pero hoy tú que estás aquí, ¿qué vas a hacer para cambiar el mundo? Y encuentra eso valioso que tú tienes porque existes. O sea, con lo único, te puedo decir 1,000 motivos por los cuales eres valiosa y valioso. Pero existes y ya uno de esos es, wow. O sea, Dios te quiere aquí en la tierra y eres hijo amado de Dios. O sea, Dios te ama a pesar de lo que sea, del pantalón de talla que uses, de los centímetros de tu cadera, del color de tu pelo, del color de tu cuerpo, del color de tus ojos, del color, todo. O sea, Dios te ama aún así más que eso y va más allá su amor. Y tu dignidad es impresionante. O sea, nadie, no dejes que nadie te quite la dignidad. Marisol, y por una, para, quiero pasar ahora con unas cositas que por ahí compartes, padrísimas, pero para cerrar también esta parte, ¿cómo, híjole, es difícil, pero ahí te va, cómo hiciste, no sé si ya lo hiciste o no, qué les dices a alguien que tal vez no han podido perdonar a su papá, o a su mamá, o a su hermano, o a su hermana, o a su amiga, a su enemigo, porque los dañó emocionalmente? ¿Cómo le hiciste tú? ¿Tu papá ha sentido ese perdón de ti? ¿Ha sentido esa parte de ti? Y si lo has hecho, ¿qué les quisieras decir a alguien que todavía no ha podido perdonar un dolor fuerte de un ser querido? O de uno que no es querido, que no es ni siquiera de tu familia. Yo les diría que es muy fuerte. Yo entiendo por la situación de la cual pueden estar, es como muy muy fuerte, pero al final el perdonarte, el perdonar a otra persona, te hace la carga más ligera. Y no saben lo bonito que se siente, que al final, pues es que no podemos condicionar un perdón. Al final, si Dios nos los concede a nosotros con nuestras, a lo mejor, incapacidades de amar a veces, con nuestros problemas, con nuestras flaquezas, con nuestras medias tintas, ¿por qué no nosotros poder perdonarnos? ¿Saben lo bien que se siente? Y aunque sea muy difícil, porque no digo que no lo sea, es súper, súper difícil y es un acto de valentía y un acto de abandono inmenso, pero no saben la carga que te deja el perdonar y el saber que independientemente lo perdones, a lo mejor puede que cambie la persona, puede que no cambie, puede que te conteste algo, puede que no te conteste algo, pero en tu corazón ya no hay nada que hacer. O sea, en tu corazón amaste al extremo. Y es imitar ese ejemplo de Cristo, que Cristo nos amó hasta la cruz. Y Cristo perdonó. O sea, Cristo perdonó porque nosotros no lo hacemos. Y es bien difícil, yo sé que es bien difícil y más como que todo el mundo va en contra de no perdones y guarda rencor y guarda no sé qué. Y es bien difícil, se los digo de verdad con el corazón en la mano, pero no saben lo bien que se siente. Y yo a mi papá muchas veces le he hecho cartas,
le he dicho todo, y puede ser que a veces ni me conteste, puede ser que a veces, pues sí, o sea, es difícil darnos cuenta que a veces cometemos errores, ¿no? Como todos. Y esto, darnos cuenta que los seres humanos somos imperfectos, que cometemos errores todos, y que si alguien más te hirió a ti, no podemos dejar, o sea, que nuestro sí y nuestro y nuestra valentía ahorita, que sea el perdonar, no saben el pasito más que damos a la santidad. Y que estoy segura que, pues sí, ¿cuántas veces Dios nos pide perdonar? Muchas, porque todos los seres humanos nos equivocamos y todos somos imperfectos. Y que si Dios nos perdona mil y un veces, ¿por qué no nos podemos nosotros perdonar? Y sé que es difícil, les recuerdo, sé que es muy difícil, pero se puede. O sea, se puede, y no saben como la paz que te da después de decir, ok, yo lo perdoné, quién sabe qué va a hacer con su vida, quién sabe si va a cambiar o no, pero en mí no depende. O sea, mi corazón ya no depende y mi corazón ya no va a guardar ese rencor, que va a ser una carga muchísimo más ligera después del perdón. Fíjate, Marisol, que yo creo que si alguien quiere pesar menos, mucho menos espiritualmente, no quiere estar gordo, si quieren verlo de esa manera, espiritualmente, hay que perdonar. Cuando tú liberas esa carga que te pones en tu vida de dolor, de resentimiento, es una carga que se ve, que se nota, y se nota también en tu propio físico. Yo creo que el haber encontrado, Marifer, tú a Dios, te hizo valorarte primero como persona, te hizo también al perdonar a tu papá y hoy a amarlo como lo amas y tratar de solucionar esa, a lo mejor esa relación más, cada día más cercana, te está haciendo más ligera por dentro también. Y te está haciendo a que hagas tu trabajo de una manera increíble. Yo quiero compartirles algo porque esta mujer, así como la ven, ya es... Pues ya es empresario. ¿Qué show con esto? A ver, ahí te va. ¿Qué rollo con los totopos de linaza? No manches, qué show. A ver, platícanos un poquito, ¿no? Me dio un montón de gusto. No te conozco físicamente, o sea, no. La verdad, yo nomás miré tu testimonio, pero es una chava que la verdad me está diciendo 8 meses. Pues qué padre, Dios se está moviendo increíblemente con este rollo y de verdad me da muchísimo gusto. ¿Qué es esto? A ver, platícanos a la gente que está viendo por ahí esto. Porque te ves que te salió la sonrisa de oreja a oreja. Eso quiere decir que te tiene emocionadísima este proyecto, ¿no? Sí, pues mira, yo, como te dije, me acabo de graduar. Y recién graduada, terminé mi servicio social y me regreso a Veracruz porque estaba en la Ciudad de México haciéndolo. Regreso a Veracruz y mis papás me dicen, como de regalo de graduación, te damos de una cafetería para que tú la atiendas. Y yo no tenía idea cómo llevar a cabo una cafetería. Yo no tenía idea, pero era mi sueño. O sea, mi sueño siempre ha sido tener una cafetería saludable, etcétera. Desgraciadamente, por cuarentena tuvo que cerrar. Pero el punto es que me quedé con la marca. Y mi marca ahora se fue transformando. Y tuvo que cerrar apenas ahorita. Pero bueno, en la cafetería tenía como... Siempre hacía cosas saludables y tal, y entonces yo siempre, como te digo, me he intentado cuidar, innovar, hacer cosas nuevas que a mí me gusten y me agraden. Y en mi familia siempre hemos tenido como que, pues ese como antojito de algo que cruja y tal, ¿no? De que en las comidas. Y entonces estaba yo llevando una dieta baja en carbohidratos por el tema de que tengo una enfermedad que se llama ovario poliquístico y es necesario como que reducir los hidratos de carbono en tu dieta porque tienes una cierta como resistencia a la insulina, que es como al comer muchos carbohidratos tu cuerpo no lo metaboliza muy bien. Entonces estos totopos los empecé a consumir yo porque yo los hacía y yo los hacía. Y en eso me dijeron, deberías hacer unos chilaquiles en tu cafetería con los totopos. Entonces, bueno, empecé a hacerlos en la cafetería y iba gente solamente para comerlos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues les voy a poner marca, voy a hacer mi tabla nutrimental y los voy a vender, pues, a nivel nacional, y ahorita sí estamos vendiendo totopos de linaza a nivel nacional, yo los hago, yo hago la etiqueta nutrimental, yo todo, y tengo otros varios productos que vamos a sacar ahorita, tengo, por ejemplo, como una Nutella saludable y cositas así saludables, que al final, que sean caseras, de pocos ingredientes y tal, y es mi propia marca que se llama Hibiscus, que Hibiscus significa flor de Jamaica, y eso, quería como que fuera una marca que yo consumiría, y que fueran económicos, que fueran para todo tipo de personas, que además tuvieran muchísimos beneficios como la linaza, omegas, grasas saludables, también ayuda a la digestión, etcétera, etcétera. Entonces yo feliz de poder compartir lo que yo consumo con las demás personas y de ahí salió la idea de los totopos.
Y oye, en eso estoy. Pero qué padrísimo. De verdad, mira, como te digo, no te conozco, o sea, personalmente, en persona, se puede decir, pero a mí me da una alegría increíble, de verdad. O sea, no te digo en serio. O sea, yo cuando lo miré, esto lo encontré apenas hace rato, ¿no crees que lo miré? Y dije, wow, o sea, qué padre que hasta dónde, yo todo se lo pongo a Dios, ¿eh? Lo siento quien no se lo ponga a Dios, pero yo todo lo pongo a Dios. Lo que hace Dios con un ser humano que le abre su corazón a capa y espada, su dolor, su sufrimiento, cómo Dios te avienta. Mira, yo siempre pongo esto de antemano, o sea, yo, créemelo, Marisol, todo esto que tú estás viendo ahorita, yo sé que hay gente que lo puede hacer mejor, de verdad, que a lo mejor son mejores chavos y todo ese rollo para hacer todo este proyecto. Pero yo también así me siento, así realizado como tú en estas partes, porque yo no sabía hacer nada de esto, yo no hacía ni programas, yo no cantaba, yo no me dedicaba, lo único que hacía toda mi vida eran dos cosas, era fútbol, ver fútbol y jugar fútbol y trabajar, es todo lo que hacía yo en mi vida, yo no conocía de Dios, no sabía nada, cuando me meto las cosas de Dios, mi vida cambió para siempre, valoré mi familia, valoré mis padres, pude pedir perdón a mi papá, a mi mamá, pude entender el divorcio de mis padres, pude entender tantas cosas, perdonar y sacar el dolor o el resentimiento. El dolor siempre está porque yo quisiera ver a mis padres juntos, pero sé que es imposible. Pero ahí está el dolor, pero ahí ya no está el resentimiento. Pude perdonar, pude liberarme de eso y soy feliz con esa parte. Y hoy soy feliz con cada proyecto que Dios me pone y que le he echado mucho power y que he empezado de ceros, proyectos que hemos terminado. Y al ver personas que les pasa lo mismo, en otro lado del mundo, no sé, vives en Veracruz, yo digo que tengo sangre veracruzana porque mi abuelo es veracruzano, mi abuela es jalisciense, qué padre que ver gente tan lejos que nunca a lo mejor vas a conocer en tu vida físicamente, pero que hoy las benditas redes sociales nos están diciendo, mira, aquí hay un ejemplo, Dios nos dice, aquí hay un ejemplo de una chava que sufrió cañón y que hoy es una chava que está de la mano de Dios y está realizando sueños cada día más y cada vez más. Yo te felicito por esto. Sé que te va a ir mucho mejor. ¿Dónde pueden encontrar esos topos? ¿Solamente en Veracruz o qué show? ¿O hay manera de que los puedas importar ya en algún momento? No, pues hacemos envíos nacionales. Aún no sé lo del tema de la importación. Sí me gustaría. Estamos sacando tortillas, topos, tostadas. Ahorita estamos con unas chips de chile limón. Igual como que para dietas cetogénicas. De cuenta, toda la bolsita de estos que estoy viendo aquí tienen 60 calorías, que es súper poquito, lo que equivale a una tortilla de maíz. Entonces, e igual como que para gente que pueda andar picando más, tienen un sabor fuerte porque es la linaza, pero igual ayuda muchísimo a la digestión. En mi familia, que muchos eran estreñidos, ellos todos los días están comiendo totopos así de que, es que wow, me ha ayudado demasiado. Entonces me encanta que oye, haya como que, una pregunta, en vez de la linaza provoca, perdón, ya estoy preguntando aquí algo personal, pero la creación de las agruras, yo personalmente, a mí el cereal me provoca muchísimas agruras, no sé si es la leche, pero yo en veces pruebo un tipo de cereal que no me provoca y otro cereal me provoca, no sé por qué, no sé si es la leche, entonces trato de comer menos el cereal con leche, pero en veces me tomo la leche normal, no me pasa nada, en veces me como cierto cereal y algo en ese cereal me provoca como una gastritis, no sé si sea normal, sea mal, pero yo sé que es difícil que lo diga, pero por si alguna persona tiene más esa, la linaza es una semilla, ¿no? Es como una semilla, ¿no? Sí, es la linaza. Semilla. Es una ella, semilla. Esa semilla provoca esa situación también o no provoca eso. Pues mira, igual depende con qué lo qué es lo que lo acompañes, pero en sí la linaza no debería, igual depende mucho, o sea, al final es que el mecanismo y el cuerpo de cada persona es distinto a ti te puede provocar algo pues negativo, a mí me puede provocar algo positivo, etcétera. Mis totopos solamente tienen tres ingredientes: agua, linaza y sal. ¡Wow! Es lo único que llevan. Es lo único. ¡Qué bárbaro! Pues por ende son como bien frágiles, duran poquito, etcétera, de tiempo, porque no tienen evidentemente conservadores ni nada. Entonces, por lo mismo estamos viendo el tema de envíos a la República y tal, pero a mí me encantan y aparte es como que son súper como combinables, de que te digo chilaquiles y tal, solos a gente se le hace como fuerte el sabor, pero hay gente que los combina, no sé, en chilaquiles con guacamole, etcétera, etcétera, y buenísimos. Y lo que dices de darle, o sea, de que Dios te va poniendo proyectos es 100% real. Por ejemplo, yo ahorita, cuando le das sís chiquitos a Dios, de que un sí que va optando por seguirlo, independientemente del miedo, independientemente del qué dirán, independientemente de todo. Por ejemplo, yo ahorita en esta cuarentena siento que le he dado más el control de mi vida a Dios y no sabes, o sea, ahorita estoy certificándome para ser nutrióloga del método Billings en México para defender la vida desde ahí y estoy haciendo un diplomado de nutrición materno infantil
para poder defender la vida también y poder pues ayudar a las mujeres desde el momento de la planeación, del embarazo, todo, y poder involucrarme más con esa preciosa vocación que Dios me regaló y poder ayudar desde ahí. Y al final en eso estamos. Aquí están otras cosas que compartes. Yakimeshi de coliflor. ¿Ese es el nombre o tú le pusiste así? Yakimeshi. No, es el nombre. Es comida japonesa, solamente que la hago como versión saludable. Hago muchas recetas y las subo a mis redes sociales, a tufutura.nutrióloga en Instagram. Aquí tenemos otra, mira. Subo muchas recetas y pongo como... ¡Ay, está delicioso! El pingüino, A mí me encantan los pingüinos, así que aquí tienen otra. Miren, para que vean. No, si yo estaba preparado, Marisol. Tú no te ves. Sándwich en pan keto. En panqueto, discúlpame, yo no soy malísimo, Valer. La receta del pan ahí está la página. ¿Esa es la página? Camila.cos, ¿o qué ondas? Esa página no es mía, la receta tal cual la saqué de otra página, por eso la etiqueté a la chava. Ah, ok. Pero este es un pan que no tiene nada de carbohidratos. Este pan es solamente a base de queso y tiene harina de almendra. La almendra se licúa y es lo que hace como la forma de la harina. Paleta de chamoy. Tómala, chamoy. ¡Qué bárbaro! Aquí está otra cosa, mira, que miramos. Hot cakes de avena con coco. Otra. Sí, como para sustituir las versiones que normalmente comemos, pero más saludables. Y buscando siempre el equilibrio, que esté rico, que no se le den precio, que también esté accesible, que también esté como saludable y todo junto. Entonces siempre intento hacer eso. Wow. Oye, pues no, pues ¿qué te puedo decir, amiga? O sea, la verdad que... Yo ojalá que hoy... ¿Qué te parece si un día te voy a casi comprometer aquí? Ojalá que se pueda hacer, pero... ¿Qué te parece si un día hacemos una llamada, o sea, una videollamada también, una entrevista, pero donde estés dando recetas? Vamos a hacer, no sé, si se puede hacer algo que sea en la mañana, algo para la tarde, algo para la noche. Pudiera hacer algo así y que lo puedas ir explicando, papá. Pa. ¿Qué te parece si hacemos ese compromiso? Perfecto. ¿Te parece? Perfecto, me parece excelente. Vamos a... Hay muchos saludos, ¿eh? Hay muchos saludos también. Vamos a ver quién está por allí. Vamos a ver, dice Analí Romero, excelente, un saludo. Esther Martínez, esa es mi jefa siempre, es admiradora mía, pues ya sabe, ¿no? Carlos Agustín, un saludo a Carlos Agustín desde Utah. Rosa María, saludos desde Indianápolis. Marilena Marín Bucio, saludos. Magda Morales, un saludo. Arturo Santoyo, un saludo, mi querido Antoro. Arturo Santoyo, no sé si me estás diciendo algo del satélite, si está mal o bien, pero creo que está bien todo. Todo se ve que está jalando bien. Agustín Mota, un saludo, Agustín Mota. Omar López, soy tu fan. Calvillo, bueno, esa era la psicóloga, pues ya, es que son ya los anuncios del principio. Esther Martínez, mi mamá, te manda saludos, Marisol. Algo tan importante. Nos conozco despertado. No, algo. Analí Romero, un saludo también. Gregorio Calvillo. Analí Romero también. Un saludo también. Mayra Monroy también. Híjole, se me están yendo para arriba, se me están yendo para abajo. ¿Quién más está por allí? Marisa Alcalá te manda saludos también y puso un wow. No sé de qué, pero de algo le impactó, yo creo. María Gavino, un saludo también. Buenas noches de Chandler, Arizona. Te felicita esta Marisa Alcalá. Soy Sol Trujillo, canta, no, pues es otra cosa. Pero bueno, a ver, vamos a ver quién más está por ahí. Isa, un saludo a Isa. Verónica Díaz. ¿Quién más está? Tamara DS. Elvis Lavalle. Un saludo, Marisol. Tamara DS, te manda saludos. Te amamos, dice, te amamos. Es una fan tuya, yo creo, tú, Marisol. Celina Alvarado. Gracias. Excelente programa. Claudia Pérez, soy muy buena idea. Un programa de recetas. Va, ya está. ¿Qué te parece? Más, ¿sabes qué? Ese día voy a invitar a mi esposa. Mi esposa le encanta todo este rollo. Yo le dije que lo mirara el programa porque me encantaría. Perfecto. Y lo hacen entre mujeres. Pues yo me meto ahí de chismoso, pero lo hacemos. Hacemos las recetas y hacemos esa que nos muestres. Y hacemos un día para que se vea bien padrísimo y la gente pues pueda aprender un poquito más. Otra cosa. ¿Quién te puede, cómo te pueden encontrar? Y otra vez te lo pregunto a ti para que la gente no empiece a empezar cosas malas. ¿Te pagué algo? ¿Me pagaste algo? ¿Te pedí algo en especial? Porque yo quiero que vean que este programa lo estamos haciendo con el fin de sumar a este mundo tan lastimado. Esa es mi misión con este programa y le pido a Dios que crezca mucho. ¿Por qué? Porque esa es mi misión. Quien me pida dinero, pues la neta, pues no tengo dinero para pagarles. Estoy pagando apenas el gasto que hice de este rollo. Pero
yo estoy seguro que Dios nos está abriendo muchas puertas de gente que a lo mejor no es muy conocida, pero que va a ser muy conocida como tú. Y yo estoy seguro que vas a llegar muy lejos, muchísimas muy lejos, gracias. Marisol, con este proyecto. Muchísimas, yo estoy seguro que vas a ser una emprendedora bien, de aquellas bien chidísimas, que estoy seguro que Dios lleva todo este proyecto de una manera increíble. Hoy creo que hay mucha gente que, las mujeres sobre todo, se tienen que valorar más por quién son. Son unas hijas de Dios. Son hijas de Dios. Si se dieran cuenta del amor que Dios tiene por ellas y de tanto que las ama Dios, no hubiera aborto. Estoy seguro que nadie abortaría. Estoy seguro que se valorarían más. Hicieran que los hombres los respetarían más. Estoy seguro, porque si el hombre no es respetuoso, es porque la mujer también muchas veces no ayuda en esa parte. El hombre es, de por sí, el hombre es medio cabezón. Psicológicamente somos medios atrabancados. Pero cuando una mujer se da a respetar, cuando una mujer se valora a ella misma, te hace que tú la valores como hombre también. Y que tú también tengas una línea que no pasar. Y si hoy las mujeres no son valoradas hasta cierto punto, es porque no se valoran a ellas primero como mujeres, porque no se dan cuenta lo valiosa que son como mujeres. Yo te felicito por todo esto que estás haciendo, Marisol. De verdad, gracias por estar en el programa. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Yo te voy a poner ahí tus redes, pero quiero saber si hay otra extra, pues, para que la sepan, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pues ahorita la verdad es que estoy muy activa en Instagram, es donde más estoy activa. En Instagram estoy como tufutura.nutrióloga y también en la nueva plataforma que les decía que estábamos sacando una amiga y yo, se llama Espejo y Reflejo, también en Instagram. Y también en Facebook estoy, pero la verdad es que no soy muy activa en Facebook, soy más en Instagram. Entonces en Facebook igual estoy como tufutura.nutrióloga MS de Marisol Sandria. SM. Oyes, ¿alguna receta que tengas así como para mañana en la mañana, así rapidita, así nomás de repasón? Que tengas por ahí, algo sencillo. Bueno, podrían ser unos hotcakes de avena, podrían ser, por ejemplo, depende igual las cantidades y todo, depende de la persona, pero lo general podría ser una pizca de pollo para hornear, dos huevos, media taza de avena, eso lo licúas a lo mejor con medio plátano o una manzana, le puedes poner canela, vainilla, un poquito de endulcorante sin calorías o stevia o esplenda o etcétera, o si quieres tantita azúcar también se puede poner, y después, bueno, lo licúas, le echas tantita líquido, puede ser agua o leche, depende de cómo lo vayas viendo, si está muy espeso, etcétera, y bueno, esa mezcla la puedes usar como para hot cakes o para cupcakes o para mug cake o infinidad de cosas. Entonces, si por ejemplo tienes waflera también, aunque yo por ejemplo no tengo, entonces nunca uso recetas de eso, pero esta mezcla es muy, digamos, se puede utilizar para muchas cosas, entonces está bien fácil, por ejemplo, hacerlo en un sartén como hotcakes normales y le puedes poner arriba tantita frutita, tantita miel, delicioso. Oye, no, híjole, qué bárbaro. Ven para que vean, mis hermanos, aquí en el programa, van a encontrar de tocho morocho para la gloria de Dios. Y bueno, pues nada, pues nada más agradecerle a mi querida Marisol por haber estado con nosotros. Marisol, pues muchísimas gracias. ¿Qué te podemos decir? La verdad que yo estoy seguro que hoy este programa le va a servir a mucha gente. Primero, que se den cuenta todo lo que Dios puede hacer en una persona, cómo le puede transformar su vida para bien. Hay que acercarnos con él. Fíjate, ahí encontraste tu respuesta. Yo quiero despedirme contigo con tu frase favorita que tienes en tu Biblia. Compártese a toda la gente. Te voy a abrir la imagen para que se la digas a una persona en especial que hoy lo está necesitando y que te va a escuchar. No sé dónde, no sé en qué lugar, no sé en qué momento, pero te va a escuchar porque este programa también es grabado, se graba. O sea, está en vivo ahorita y después va a salir no sé a quién, pero a alguien le va a llegar este mensaje. A lo mejor es lo único para lo que Dios la va a mandar a que vea esto que tú les vas a decir. Adelantes caminantes. Pues mira, mi oración favorita, que es la oración que yo hice, es: Señor, ayúdame a verme con los ojos que tú me ves y amarme como tú me amas. Y después de esta oración se puede ir transformando en: Señor, ayúdame ahora como tú me ves, ver a los demás, y como tú me amas, poder amar a los demás. Gloria a Dios. Mis hermanos, ella fue Marisol Calvillo. No, Marisol Saldría, no, no, Marisol, no. Calvillo nomás. Híjole, es que por eso no tienes que tener dos personas. Híjole, esa, la psicóloga es esta Marifer Calvillo. Y ella es Marisol Calvillo. No, Marisol Saldría. Estamos en vivo y en directo, mis hermanos, para que vean que aquí también errores.
Marisol, nada, pues gracias. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Ya saben, quien quiera encontrar también la psicóloga católica que está aquí con nosotros apoyándonos cada dos semanas. Ahí está, ya fue la primera que estuvo participando con nosotros. Y también está Marisol Sandría, que es de Veracruz, veracruzana, y que es una nutrióloga. Nutrióloga, ya si ustedes le quieren decir católica, es su decisión, pero es una nutrióloga que ama a Dios. Así lo vamos a dejar, ¿ah? ¿Eh? Una nutrióloga que ama a Dios, que es católica, pero que lo que te quiere ayudar es a que te sientas bien, a que te sientas saludable y a que no busques un cambio de cuerpo solamente por la figura, sino porque te amas, porque te quieres. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, pues Marisol, que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista, por haber aceptado estar con nosotros. Y ya tenemos un compromiso. Ya está firmado el contrato, ¿eh? Perfecto, muchísimas, ¿listo? Muchísimas gracias. Vamos por a platicarlo. Las puertas de su corazón. Vamos a platicarlo bien, lo ponemos un día, tú me dices qué día, lo hacemos en miércoles o lo hacemos en domingo, para que la gente esté apuntando y si hay preguntas y lo que sea, también nos las vayan diciendo y se vaya poniendo excelente. De peluche esto. ¿Te parece? Súper bien, excelente, muchísimas, perfecto. Muchísimas gracias y por aquí me van a tener. Sale, vale. Pues bueno, que Dios lo bendiga mucho, Marisol, que Dios te bendiga mucho, cuídate mucho, échale mucho power. Y esperemos que esos totopos, más bien esos totopos, los veamos un día por acá, por estos rumbos, acá en Phoenix. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias y que tengan excelente noche. Dios los bendiga. Igualmente. Bueno, ella fue Marisol Sandría, Sandría desde la ciudad de a Veracruz. Así que mis hermanos, pues nada, agradecidos por las personas que estuvieron en el programa el día de hoy. Agradecidos con todos ustedes porque... pues nos dan la oportunidad de hacer este programa, mis hermanos, con errores y sin errores. Pues somos humanos y yo estoy solo. No tengo quien me esté picándole por acá, tengo que pasar mil cosas en la cabeza y estarle picando y esto y eso y no desconectarme de la plática. No puedo desconectarme de la plática. No es para excusarme, es para decirle lo complicado que es también para que pues le den más like a la página y sigamos echándole mucho power. Hay mucha gente que nos ha apoyado en esta página, hay mucha gente que nos está apoyando. Y bueno, así como hay mucha gente que nos está apoyando, la próxima semana vamos a tener a una querida amiga que se llama José Acuña. Es una cantante católica de Villahermosa, Tabasco, que canta espectacular y tiene un testimonio también padrísimo. Así que nos vemos el miércoles, si Dios quiere, 7:15 p.m. de la noche. Hay veces que lo hago a las 7, hay veces que lo hago a las 8. ¿Por qué? Ahí les va, ¿por qué? Porque hay personas que me ponen unos horarios que es al tiempo que ellos puedan. Y yo también tengo que entender pues que pues tenemos que ser flexibles para poder llevar a cabo el programa. ¿Por qué? Porque son videollamadas. Entonces es más difícil porque tiene que estar en un lugar donde agarre bien la señal y eso. Entonces te dan horarios que tienes que tenerlos al 100. Ahorita en un rato más vamos a postear todas las personas que van a estar este mes de agosto, que son muchas y está padrísimo, va a estar padrísimo. Está Lucho, que es de Telemundo, es un conductor de Telemundo de Suelta la Sopa, que va a estar con nosotros, va a estar compartiendo su fe. Para que vean que no, que esos gente que son tan en la farándula también aman a Dios, pero también están en la farándula. También tenemos al Padre Pollo de Guadalajara, tenemos a Mariana Barragán, tenemos a Jesús Cabello de España, tenemos a Paul Ponce de España, también es un marabarista que tiene un testimonio increíble. Y Iván. Bueno, tenemos otro cantante también de España. Tenemos también. Bueno, también a Sandy Caldera, que también va a estar con nosotros en el programa. Y bueno, mis hermanos, ¿para qué les cuento más? Va a estar La Promesa, va a estar el padre Eduardo Gilbert. Miren, mis hermanos, el programa le estamos echando mucho power. Ya depende de ti. Sí, de ti que estás ahí enfrente. Que lo quieras ver o no lo quieras ver. Nosotros seguiremos trabajando para evangelizar y ojalá que hoy, te hayas quedado con algo, alguna sola cosa en tu corazón para ser mejor persona el día de mañana. Y empieza desde hoy si puedes, ¿eh? Acuérdate, desde hoy si quieres. Así que te invito, para terminar, te invito a que leas esta lectura el día de hoy, que fue la primera lectura. Esta, Primera de Reyes, mis hermanos. Primera de Reyes, 3, 5, 7 al 12, que habla de Salomón. Si hoy Dios te dijera, ¿qué me quieres pedir? ¿Qué le pedirías? ¿Dinero? ¿Le pedirías una casa, un carro o salud? Este cuate le pidió sabiduría, nada más, para distinguir el bien y el mal y poder guiar a su pueblo de Dios. Y Dios le dio todo. No solamente le dio eso, le dio todo. ¿Qué le pedirías tú? ¿Quieres impactar a Dios? Primero muéstrate tal como eres. Dios lo vas a impactar. Y después pídele cosas sencillas. Y Dios te va a dar todo. Así que, mis hermanos, nos vemos si Dios quiere. Nos vemos si Dios quiere el miércoles. El miércoles a las 7:15, si Dios nos permite. Aquí nos veremos en Locos por Cristo Live. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Y que viva María! Y el que no le guste, con esta cámara. ¡Que no le guste! Me da igual. Nos vemos, mis hermanos. Que Dios me bendiga mucho. Bendiciones. Un abrazo. Échenle power, que si se puede.
y traten de ser felices. Para eso nos trajo Dios también al mundo, para ser felices, a pesar de lo que sea. El sufrimiento es parte de la vida. Les pido mucha oración por el padre Manuel Cueto Ramos, que lo queremos muchísimo, y que le pedimos a Dios que de todo este sufrimiento lo ponga para que dé mucho fruto para la gloria de Dios. Así que pidan mucho por él, pidan mucho por su... Yo pido por sanación, pero no sé si es la voluntad de Dios, pero hay que pedir por el padrecito Emanuel Cueto Ramos. Que lo bendiga mucho, mis hermanos. Este fue un programa de Locos por Cristo Live en vivo y en directo desde la ciudad de Phoenix. Y pues los dejo con este canto, mis hermanos. Se llama Completita. Un canto que escribí hace rato y tiene una historia muy padre. Pero escúchalo y con eso nos despedimos. Que Dios lo bendiga mucho. Bendiciones. ¡Vámonos! Locos por Cristo Live. Para de Michigan, porque es de Michoacán. Y para todos esos hombres que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar. Puro Villachuato, Michoacán, vale. Me gustas completita, quiero amarte más. Gordita o flaquita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. Me gustas completita, quiero amarte más. Con tus gritos y tus dramas te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para escucharte más y mirar tu alegría al platicar. En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar. Quiero cumplirte todo lo prometido en el altar, pues Cristo fue testigo del amor que te juré y todas las promesas que ante él cuentas daré. Acuérdate, mi brother, que lo que prometemos en el altar ante Dios hay que cumplirlo. La familia está por encima de todo, mi padre. ¡Échale, Ferrer! Me gustas completita, quiero amarte más. Con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar. Quiero cumplirte todo lo prometido en el altar, pues Cristo fue testigo del amor que te juré y todas las promesas que ante él cuentas daré. Esto fue Locos por Cristo con Héctor García.